Saludos y bienvenidos a otra edición de Prime Time. Como dice mi compañera Estefanía, el momento prime del día. Momento más prime, de seguro. Me encanta. Y hoy tenemos, como siempre, mucha información bien prime. Hoy hay película, ballet, música, cortometrajes, pero antes de, yo necesito que Lee nos modele un poquito porque él estaba bien emocionado. Vamos. Su chaqueta de mi chalequito. Me encantan los chalecos. Me siento gángster moderno. Te ves muy elegante y qué bueno que tuvimos eso de introducción porque ahora es el momento de los updates. Nuevamente, Bad Bunny está en boca de todos, esta vez con rumores de un nuevo tema junto al exponente urbano Mike Towers. Al parecer, este junte tan esperado se dará de nuevo muy pronto. Este fin de semana, un equipo promocional estuvo en el distrito T-Mobile para regalarles al público un adelanto de lo que será su próximo tema en conjunto llamado Adivino. Según varios rumores, el tema estará disponible en las plataformas digitales el próximo viernes. Y todo comenzó en el Café Teatro Latea en el Viejo San Juan y el resto es historia. Y ya son casi 50 años de Haciendo Punto en Otro Son, que es casi nada. Así que le damos la bienvenida a los querendones de Puerto Rico, Nano Cabrera, Josy La Torre y Silverio Pérez. ¡Eso! ¡Bienvenido! ¡Qué corillo! Emocionados aquí porque no nos veíamos hace tanto tiempo y entonces de pronto nos hemos juntado para esta primera ronda encaminado hacia el concierto que vamos a hacer en agosto. Y entonces eso de coger la guitarra y de pronto ahí mismo en el pasillo, ¿cómo eran las armonías de esta, de este coro y esto? Es como que emocionante, ¿verdad? Como que a uno le entra. ¿Cómo era? Por ahí va. Voy a narrar la vida campesina. Se jíbaro es orgullo de Bolinquén. Ver crecer el ganado en la colina. El cariño y el morir viviste inquieto. Voy a narrar la vida campesina. Ser jíbaro es orgullo de Borinquén. Ver crecer el ganado en la colina. Que el cariño y el morir viviste inquieto. ¡Qué bonito, qué bonito! Oye, esas voces están, no han pasado 50 años por esas voces. Cada vez se ponen mejor. ¿Verdad? Se suenan muy bien, especialmente yo si estás. Exactamente. Estás intacta. Intacta. ¿Imaginaron llegar a los casi 50 años? Mira, es que la primera vez que nosotros nos juntamos en el Café Teatro Latea, no teníamos ni tan siquiera idea de que se estaba formando un grupo. El show se llamaba Haciendo Punto en Otro Son, era el show. Pero la reacción de la gente fue tan apabullante que entonces pues como que lo seguimos y luego no nos dimos cuenta de verdad que estábamos insertándonos dentro de un movimiento de nueva canción que estaba ocurriendo en los años 70. Claro. Y que estableciéramos una pauta ahí. Y es importante destacar que el Café Teatro Latea, para la generación más joven que nos tuvieron allí, era un espacio que acomodaba como 80 personas. Okay. A 5 pesos la taquilla. O sea, y éramos 5 cantantes. Tú sabes que estábamos hablando ahorita, a mí siempre me da curiosidad el nombre. ¿De dónde surge el nombre? Y ahora me acabas de decir que es que el show se llamaba así. Se llamaba así porque yo lo interpreté mal. Le pregunté a Sunshine, que estaba en Massachusetts estudiando. Y entonces le digo, mira, vamos a presentar esto y necesito como un nombre para el show. Me dice, mira, en una ocasión que había unos tipos tocando ahí en la marginal de la laguna, llegó la policía y dice, mira, vámonos a hacer punto en otro, vamos a hacer son en otro punto. Él me contó eso, ¿eso puede ser el nombre del show? Ah, pues chévere. Se me olvidó y cuando Josy me pregunta, yo creo que era Haciendo Punto en Otro Son. Y ahora vamos a hacer punto en Otro Son el 10 de agosto porque vamos a tener la oportunidad de ver todo ese gran recorrido. Esto es un evento que incluye un montón de colaboraciones, aspectos generacionales también, porque tenemos dos integrantes que aunque ya no están, sí van a estar siendo representados por sus hijos. Eso es lo más importante. Mira, vamos a tener dos segmentos, uno dedicado a Tony Croato y uno dedicado a Irving García. Y una cosa bien interesante es que en el coro van a estar participando nuestras hijas. Mi hija Katira María, la hija de Silverio Andrea, la hija de Pache, que se llama Iliana, y la hija de Irving, que se llama Irkamar.
y va a ser una integración. Entonces, en el segmento de Irving va a participar no solo el Camal, sino Yahuba, que es el sobrino de Irving. A quien él le dedicó la canción más conocida de Irving. Y le dejó todos sus instrumentos al morir, le dejó todos, porque Yahuba es un percusionista muy reconocido allá en Estados Unidos. Entonces, en la de Tony va a participar Alex Croato, porque Alex fue la persona que entró haciendo punto cuando Tony murió y él vino a sustituir a su papá. Y como papá. Si eso fuera poco, el hijo de Nano es el que está coordinando muchas de las cosas que estamos haciendo. Bien. Todo el mundo está en familia, tú sabes cómo es esto. O sea, es un ciclo. A mí me da gusto mucho ver a Nano, porque no nunca se me olvida, obviamente, de aquella bebida que fue muy famosa, que todavía es la de la Coni. ¿Te acuerdas de aquella? O sea, este no hay manera de que yo... Qué bueno, me hiciste recordar mi infancia. Es importante también destacar que en Haciendo Punto, durante una época, ya que no veo a Nano, en una época Haciendo Punto, nosotros salimos del grupo y entonces otros compañeros retomaron ese proyecto, lo llevaron adelante por unos cuantos años y ahí está Iván González, Nena Rivera, Nana La Torre, mi prima, Jorge Arce y otros. Tremendo, no, ese show que, promete. Es el único show que va a lograr toda ese conglomerado de generaciones y de narraciones en una sola oportunidad, que va a ser una banda grande, dirigida por el maestro Ángel David Matos, grande, con una sección de vientos y todo, va unos arreglos espectaculares. Qué bonito. Va a ser bien chévere. Va a haber mucha música de mucho color, mucho recuerdo de cosas y momentos que se vivieron en un momento dado que quedaron bien ondas. Es que, imagínate, con esta gente tenemos que estar como 2 horas abiertos porque hay tanta información que tenemos que volver. Pero ya está, prometido. Así que, como siempre, toda la información ahí en el código QR en pantalla. Así que, ya lo saben, hay que darse cita por ahí, apunta la fecha, que eso viene prontito por ahí. Y ahora, ¿verdad? ¿Pasamos con quién? Con Gaby. Hoy en Primetime On Screen te ponemos al día con todo lo nuevo en la industria del cine. Y nuestra Alexandra no pudo venir, pero nos dejó en las mejores manos. Le damos la bienvenida a Félix Caraballo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Estoy bateador emergente. Voy a tratar de hacerlo también como Alexandra. Así, oye, lo vas a hacer espectacular. Siempre lo haces. Hoy tenemos películas para todo el mundo y para todos los gustos. Cuéntame. Claro que sí. Mira, comenzamos con una película que se llama Boy Kills World. Y esta es protagonizada por, Bill Skarsgård, que viene de un linaje de actores espectaculares, y es una película de acción con muchas balas, violencia, artes marciales. Los que le gustan las películas como John Wick, y también tiene algo de Hunger Games, esta es la película para este fin de semana. Acción de principio a fin. Está bien, bien buena. Me dijiste que tiene como un poquito de comedia oscura, sí, metida por ahí. Qué bueno que lo comenta, porque tiene algo de como un dark humor bien interesante, porque él queda sordomudo de niño cuando asesinan a su familia, y su voz, la narrativa de la película, la lleva el personaje favorito de su juego de video, y es como te está contando la película él, pero con la voz de su personaje favorito. Esto le da un tono jocoso bien interesante, al igual de que él ve a su hermana fallecida, hermanita pequeña fallecida, y ella como que se pasa regañándolo, y toda la película es esta dinámica de él hablando con su hermana a la misma vez que quien habla por él es su personaje favorito. Así que esa es la parte de la comedia, pero tiene mucha acción, las artes marciales están espectacular, las coreografías de peleas están bien, bien, bien buenas. Así que Boy Kills World a partir de mañana ya en la sala de cine. Definitivamente hay que verla. También me pareció bien interesante que rompe mucho ese fourth wall, pero la cuarta vamos pared a tener que verla para, claro, entender. Que sí. De verdad. Otra que, sí, que me parece bien interesante es Challengers. Donde ella está ahí, ella está, como decimos aquí, rompiendo. Así mismo, esta película no la presentaron a la prensa en Puerto Rico, sin embargo, está teniendo unas reseñas en Estados Unidos espectaculares, y trata sobre esta mujer, ¿no?, que ella es la coach de su esposo, tenista, y ella es la que lo ayuda a llevar, ¿verdad?, a los niveles principales, ¿no? ¿Y qué sucede cuando él cae como que en esta racha de derrotas, y ella lo ayuda entonces metiéndolo en este torneo
que de poca categoría, donde él va a reencontrarse con un ex amigo que a la misma vez fue pareja de su actual pareja. Así que por ahí comienza como este triángulo amoroso bien interesante con destellos de thriller. Así que la película luce bien interesante, es dirigida por Luca Guadagnino, que fue conocido y nominado al Oscar por la película Call Me By Your Name. Así que es una película que al día de hoy está generando muy buenas críticas. Me parece muy cool porque muchas personas piensan que esta película es de tenis, pero es el tenis como ese hilo conductor de esta historia. Además, si no lo han visto, los outfits que Zendaya se ha estado poniendo para ese press tour, espectaculares. Claro que sí, yo no sé si yo voy a ver porque me da miedo. Pues mira, Late Night with the Devil. Exactamente, no genera tanto miedo Late Night with the Devil. Sin embargo, es una película que está disponible en Shudder, que es una plataforma de terror similar a Netflix, pero de películas de terror. Y trata sobre este programa, este Late Night Show, donde el host, ¿verdad?, el animador, pierde a su esposa debido al cáncer y el programa también cae entonces en ratings. Y él, en la noche de Halloween, en el 1977, él invita a unos invitados especiales, y valga la redundancia, entre ellos una niña aparentemente poseída por el diablo. ¿Y qué sucede? Pues el programa corre prácticamente en vivo, y la película se va narrando desde esa perspectiva, como si estuviésemos en el programa. Los breaks comerciales, vamos a ver pietaje del background del personaje para ponerlo en contexto. Así que es una película que, aunque sí tiene secuencias que te van a hacer perder el sueño, no es una película tan aterradora como otras, o por lo menos mis expectativas eran un poco mayores en cuanto a la parte de terror y el elemento de shock. Ah, bueno, pues le puedo dar la oportunidad. Bien, claro que sí. Me parece bien interesante cómo están contando esa historia de esa manera, así que muchas gracias por ponernos al día con todo. Espero que hayan apuntado en sus listitas películas para todo el mundo. Gracias, Félix. Ahora pasamos con Eli. Oye, y si buscas adentrarte, debo decir, en el mundo de la producción de cortometrajes, quédate con nosotros porque al regreso de Primetime te hablamos de Ponte los Cortos.